Seguramente algunos se quedaron asustados ahí con eso, perdón. Bueno, el otro tema es jugarlo así, literalmente. ¿De dónde está mi overlay? Así. Ya. Lo podemos jugar así, si no hay problema. Pero estaba viendo que de esa manera, como que se oculta un poco el juego. Entonces, voy a jugarlo sin el mono, ¿no? Para que se vea un poquito más el tema de la cámara, ¿no? Bueno, el juego. Real de cuentas. Ya, dame un segundo. A ver, ¿dónde me quedé? Ah, listo. Para. Muy bien, voy a continuar con el juego del Dungeons and Dragons de Yokotaro. Espero que lo hayan disfrutado la primera parte. La primera parte del juego, con la introducción, algunas mecánicas ya del inicio, están en el canal de YouTube. Así que si se perdieron algo por ahí, pues lo pueden ir a revisar, ¿no? Lo pueden ir a ver. No, no sé, la verdad, si lo dejo ahí mismo con el mono, podría ser, ¿no? Aquí ya está abajo y las alertas, ¿no? Bueno, igual las alertas se van a sonar si es que llegan cualquier persona. A ver. Vamos a continuar. Me quedé en... Sí, está apartado, ¿no? Ranura 1. ¿Quieres cargar los datos? Yes, me estoy... Seguí jugando. Estoy farmeando un poquito a niveles. Ah, las puedo barajar. Muy bien, en el último capítulo quedamos en prácticamente que teníamos que ir a buscar al monstruólogo. Y había una señora que prácticamente había cocinado a su esposo. Eso estaba chido. Ya, esta morra me había dado... ¿Qué más dice? La niña te dice que si vas todo el noreste podrás ir a parar a la tercera urbe. Prácticamente nos está diciendo dónde tenemos que ir a la siguiente parte. Muy bien. Go. ¿Quiero salir al campo? Sí. Otra cosa que he descubierto es que el narrador no te comenta todos, solamente algunas cosas. Como pueden ver, estoy descubriendo un poquito el mapa. Así que ya podemos ir directamente a la tercera urbe. Aunque me gustaría también hacer un poquito de farming, un poquito ahí. Por ejemplo, por acá, ¿qué hay? Ya, montañas no puedo pasar. Okay. Enemigo a la vista. Ya tengo mis monitos un poquito más mamados, es lo bueno. A ver, descubrí que estos güeyes son débiles al fuego, así que podemos reventarle. Tenemos 3 más 11 son 14. Los 3 más weak, débil, muerto. También tengo hielito. Bueno, tengo para curar. Tengo para curar a un solo objetivo y... Y tengo un ataque nuevo que es de rayo. Corte. Y Zephyr. Hazle daños a todos, porfa, Zephyr. ¡Oh, crítico! Uy, pero un slime lo... lo evadió. No, le pegó a Kuro. F.
Nice. Omigoto. Omigoto. Pues ni tan mal, ¿no? Se está viendo bien el juego, ¿no? Sí, sí, se está viendo bien. Pues... Ah, Zephyr ya subió de nivel a huevo. Pues no perdemos mucho tiempo. Vamos a la siguiente ciudad. Sigo por acá. Rabioso por lo que sucedió con la Orden Blanca, sueltas una patada a una piedra que del borde del camino. Cora, to Kuroe ga kimi o risuru. Sí, Kuroe. Yatsuatari wa kanarazu onore e kaette kuru mono da to. Pese a lo excéntrica que es Kuroe, termina siendo la más centrada, sinceramente, del team. Aunque también tiene sus cositas, ¿no? Cuidado con lo que haces, te reprende Kuroe. Si pagas con lo primero que pasa, tus acciones acabarán volviéndose en tu contra. ¿Espera qué? Qué mala suerte tiene este PJ, güey. O sea, pateas una piedra y le das justamente al monstruo, ¿no? Ahora está cabreado. Ay, Astobar. Batalla de boss. 27 de vida. Tiene bastante. Aquí es donde vamos a utilizar todos nuestros poderes. Congelémoslo, ¿no? Vamos a ver si podemos congelarlo. Tira el dado con el botón A. Si sacas 5 más, causarás estados alterados. ¡Vamos, suerte! ¡A huevo, lo congelamos! Y le hacemos daño crítico, sí es daño, sin daño. ¡Qué suerte, nice! En estado de congelación, este estado no podrá actuar hasta sufrir un ataque y el daño que recibe es el doble. ¡Ah, hasta que no lo pegue! No me hace daño. Ok, ok. Vamos a pegar con este. ¡Vamos! ¡No! Solo me dio 5. Ni modo. 5 por 2, 10, ¿ya? Y lo rematamos con un ataque de Dante. Bueno, Shikoba. ¡A huevo! ¡OTK! Ni el Yugi tiene combos tan cabrones como el que hizo el Dante. Se suele decir que los soldados no corren, vuelan. Nice, 80 de XP. ¿Quieres entrar a la tercera urbe? Obvio, es el siguiente objetivo que tenemos en la... Visita al monstruólogo que vive en la urbe. Ok, vamos a visitar al monstruólogo. En las urbes encontrarás varios establecimientos que te servirán de apoyo en tus aventuras. ¿Quieres saber qué tipo de establecimientos hay? Obvio. Ya, esta es la posada. Descansa en la posada para que todos puedan recuperar sus puntos de vida. Esta es la botica. Este lugar es para comprar medicinas que te permiten recuperar puntos de vida y curar estados alterados. O sea, por si escuchan música norteña. Okay. Esta es la armería. Aquí se venden armas y armaduras que te harán más fuerte al equiparlas. Ok. Y esta es la tienda. Si quieres algún objeto que te sea útil durante tu aventura, pasa por este establecimiento. Okay, ya. Esta es la sala de juegos. Podrás jugar a juegos de cartas. Ven y diviértete en tus ratos de ocio. O sea, ¿hay juegos de cartas dentro de juegos de cartas? Ok.
Y esta es la carretería. Si pagas con oro, te llevará a un urbe que hayas visitado. O sea, es el viaje rápido, ¿no? Aquí te terminan las explicaciones. Cuando sea necesario, visita estos establecimientos. A ver, creo que ya tengo más oro, así que tranquilamente podría ir a la armería y tratar de comprar algo. Pero primero vamos a la posada, ¿no? A curarnos. La de las posadas es muy guapa. Con una expresión de sorpresa, la dueña de la posada dice: hombre, pero si eres el hijo de la presidenta del Consorcio Nacional de Posadas. Al parecer la dueña te está confundiendo con otra persona y por eso no te va a cobrar nada en su forma de darte la bienvenida. O sea, si me ponen una excusa para todas las posadas que visite, va a estar gracioso. A ver, descansemos. Este es nuestro centro Pokémon. Tras haber descansado tremendamente, se marchan de la posada. ¿Okay? A ver, vamos a ver los personajes de aquí. Según parece, solía oírse el sonido de una flauta del monstruo que vive en esta ciudad. Se quejaron por la música, ¿no? Vamos a ver qué más podemos ver por acá. El hombre te dice que necesitarás una antorcha si vas a las cuevas. Muy bien, compraré una antorcha. El narrador sin hijo de su madre. Te las puedes comprar en la tienda. Obvio, negocio. El negocio redondo. Vamos a comprarle, vamos a hacerle caso. Comprar artículos. A ver, ¿qué tienen? Tenemos bombitas. Gemas. Que no sé para qué. Genera 3 gemas. Ah, es para tener más estados de acción, ¿no? Daño de tipo fuego recibido por el objetivo aumenta en 5. Oh, ya, estos son estadísticas. O sea que puedo hacer más daño con mi ataque de Kuro. Y con esto puedo eliminar la oscuridad. Campanilla te permite huir de la mazmorra. Esto es útil para ciertas situaciones. Puedo comprar varias. Yo creo que lo mejor sería comprar 3. Por la duda, ¿no? Por el momento. Luego veremos qué pedo, ¿no? Tiene más cosas, no tiene más cosas. Ya, por el momento todo está chido, pero lo único que necesito es la antorcha, porque seguramente si nos dicen eso es porque nos tocaría ir a una cueva. ¿Deseas algo mal? No. Muchas gracias. A ver. Ya. Hombre no deja de lavarse, se está lavando. Otokoa. Ya se está quitando el olor corporal, ¿ok? O sea que por cómo huele, la chica no lo quiere. ¡Ay, pobre! O sea, el pobre es otaku, ¿ok? La verdad es que el hombre no emana un olor especialmente agradable. ¿Se te ocurre de pronto que tal vez si elimina las toxinas de su cuerpo, ese hedor desaparecerá? ¿Quieres darle un antídoto a ver si funciona? Seamos buena onda, démosle un antídoto. Tengo que comprar un antídoto, ¿ok? Imagino que esto es parte de una historia y seguramente nos darán una carta de ¿cómo se llama esto? De acción, ¿no? 最近この街では
¿Están robando en la ciudad las criaturas? 魔物は盗んだものをどこかに隠しているらしく、 白の教団はその場所を調査しているようだ。 Ya veo. Podría ser ese pozo, ¿no? Por algo te lo ponen al lado. A ver. 女は魔物に自分の大切なものを盗まれてしまったという。 La mujer cuenta que un monstruo se le ha robado. O sea, tenemos que recuperarle lo que le ha robado, ¿ok? ¿Qué te han robado? Le preguntas. Ya, que deja la piel reluciente, ¿ok? Muy bien, entonces podemos ir a recuperarlo. El apóstol del amor es una idol. Así que es ella, ¿no? ¿De quién estás enamorado, bro? Bro. Déjame decirte que estás mal. Vamos a comprarle la toxina. Vengo a comprar un antídoto para mi amigo el otaku. Y de paso yo también me compro uno. Por las dudas compramos unos tres. Siempre es bueno tener tres. Pociones no hemos gastado ninguna de las que nos dieron. Así que estamos bien de pociones. Vamos a la armería. ¿Qué tienes de bueno, bro? ¿Algo que me sirva? Esto ya tengo. Ya tenemos esto. Esto podría servir, la verdad, el bastón mágico. Y me da armadura también. ¿Tiene más cosas? Traje de aventura. Está un poquito mejor que la que tenemos, creo. Déjame ver. Sí, mil veces mejor, bro. Es más defensa. Y un anillo antiveneno. Que pues me da más ataque, ¿no? Y me da protección antiveneno. Protección contra el veneno. Son 2000. Podría comprarlo después. Yo creo que le compro el arma a Kuroe. Porque Kuroe no tiene un arma muy buena. Comprar y equipar. Con eso, pues Kuroe va a ser nuestro carry mágico. La tendremos más mamalísima. Y nos va a servir al futuro, ¿no? Podría comprarle. A ver, ¿cuál tiene ahorita? Creo que ya tiene esa, sí. Ya tiene esta. El Dogo podría ser también. Solo ella se lo puede poner a este. Podríamos comprar un anillo, pero necesitamos oro. Podemos comprarlo después. Gracias, buen hombre. Elige el equipo de formar y la pantalla me da muy bien. Puedo modificar en cualquier momento. ここは遊戯場。店番の男の子がカードゲームで遊ぼうと声をかけてきた。 A ver, ¿cómo se juega esto? Vamos a aprender las reglas básicas, jugar cartas del juego. De cartas de verdad. Ok. Enséñame cómo se juegan las cartas en un juego de cartas. Ah, cierto que esta es la versión online del juego. ¿Verdad que hay cómo jugar contra otros jugadores a jueguitos de cartas? Se trata de un juego de naipes en el que ganas y consigues más puntos que el otro jugador. Para conseguir puntos tienes que formar conjuntos combinados, cartas con el mismo número o cartas con números en secuencia. Entonces, intenta formar enseguida conjuntos. Ya, al comienzo de la partida cada jugador recibe una carta en su mano. Turno de Dante.
A partir de este momento, cada jugador juega por turnos. Tú tienes el primer turno. Se reparten dos cartas del mazo. Ah, pues ahí tengo. Tienes una carta de tres. Tienes una mano de tres cartas. Elige dos cartas con el mismo número. Sería esta y esta. El conjunto vale 4 puntos. ¿Quieres crear un conjunto con estas cartas? Sí. Ah, y voy acumulando puntos según las cartas, ¿ok? Cuando formas un conjunto, la suma total de los números escritos en cada naipe suma tus puntos. Solo puedes dejar una carta sobrante en tu mano. Con esto acaba tu turno y pasamos el control al siguiente jugador. Turno del... se reparten dos cartas. No se puede formar un conjunto con estas cartas. En ese caso, tengo que dejar una carta en mi mano y tirar el resto de cartas. Desechas la carta hasta quedarte con una carta en la mano. Luego vuelve a tocarte a ti, pero antes voy a explicarte cómo funciona la pantalla del juego. Esta es tu carta de jugador, aquí también te muestra los puntos que has obtenido. Los conjuntos que has formado se encuentran en el espacio y puedes tener hasta un máximo de 3 conjuntos. Aquí está la mano que tienes ahora. En el espacio superior de la zona, las cartas que se encuentran ahí pueden ser utilizadas en cualquier momento para formar conjuntos. Muy bien. El número de cartas restantes del mazo muestra la parte superior de la pantalla. Cuando quedan 0 cartas, la partida termina. El resto, en todo respecto a la pantalla del juego, reanudemos el juego ya que es tu turno. Muy bien, es mi turno. Me dan 2 cartas. Utiliza las cartas que se encuentran en la zona del conjunto para formar un conjunto. Puedes formar un conjunto de hasta 3 cartas con el mismo número. Prueba en crear uno con los 3 ases. Ah, pero solo vale 3. O sea que ahora tengo 7 puntos. Ok. Aquí termina tu turno. El recepcionista. Se reparten 2 cartas. Ahí me saca la madre porque la saca 8. Sí. Aquí el güey se pone rotísimo porque ahora tiene 8. Turno de Dante. Muy bien. Muy bien, aquí puedo hacer una. Entonces sería 2, 3 y 4. Tengo 9. 9 más 7, 16. Vamos a repasar lo que has visto. Hasta aquí se acercan los conjuntos. Ya entendí eso. Ya. Ya vamos a ver cuánto saca el man. Ay, no, ahí me saca la madre, porque saca 3, 4, son 5, 9, más 8 que él tiene. Uy, son prácticamente 17 a 16 que tengo. Necesito un conjunto de algo bueno. Justito 3, me he salvado. Gané con las justas. Gané por 3, literalmente. Tengo que votar. Solo puedo tener 3 conjuntos, entonces tengo que votar el de menor numeración, que sería obviamente... Aquí tengo 4. Obviamente el de 3. Tienes que votar el de 3. Aquí nos van a poner los puntos. Y yo tengo 19. Gané por 2. Pues ni tan mal, ¿no?
pues ya vi cómo se juega. Está interesante para tener un, como que un juego secundario, pero tampoco está tan cabrón. Ya, vamos a darle el antídoto a este güey. Démosle el antídoto. El tema es qué ha tenido en su cuerpo para que huela tan mal. Ahora se va a declarar. Nos va a dar una carta de acción, ¿verdad? La número 2, nice. Otra misión completa. Has conseguido la extraña carta 2. Imagino que al final eso va a servir para algo, ¿no? Ya, ¿el pozo? No, no puedo ir al pozo. Pues vamos a ver al monstruólogo. Su nombre es Coporas Q. Tiene un nombre muy raro. El narrador no puede pronunciar el nombre. Disculparánme, dice. Su nombre es Coporas Kirby. Lleva años investigando monstruos en esta ciudad. Coporas. Tal vez sepa del dragón. Vamos a preguntarle. ¿Quieres preguntarle a Coporas acerca algo sobre el dragón? A ver, ¿qué nos vas a decir? Coporas dijo: "Si me escuchas, te diré". Ay, ahora, ¿cuál es el favor? Coporas dijo: "Por la cara que tiene, seguro es una mona china". Coporas dijo: "Si me escuchas, te diré que es una mona china". Pues vamos por tu mona china. ¿Quieres hacer el favor a Coporas? Ok. En la cueva del oeste, ok. Diríjanse a la cueva del oeste y recuperen el tesoro del monstruólogo Coporas. Ok. Vamos a la cueva. ¡A matar monstruitos! ¿Quieres salir al campo? Yes. Como no sé qué tanta es la cueva, por acá me imagino que debe estar. ¿No? Un comerciante tiene su puesto en este lugar. ¿Qué tal si echas un vistazo? ¿Qué tienes en venta? ¡Oh! ¡Y no tengo oro! ¡Ah, está muy caro! Agua corrosiva, daña el objetivo recibido. Caja de la tempestad. Daña. Hola, Eritos, ¿cómo estás? Daño de tipo viento recibido por el objetivo que aumenta por 5 turnos durante 3 turnos. Humo dieléctrico. Daña de tipo eléctrico recibido por objetivo aumenta 5. Esto me sirve para el ataque de Astovar, pero no tengo dinero. Hubiera sido genial para poder comprar uno de estos anillos. Feritos, tranquilo, ya vas a ver que la vida va a mejorar. Mejor disfruta conmigo riéndonos de cómo Yokotaro hace mamadas con esto. Ni modo, no voy a poder comprar. Dice, pues vamos a la cueva.
Esta es la cueva de la, del oeste. Un poco más adelante podrás realizar tu primera exploración a la mazmorra. Sube a tus personajes a nivel 3 o más para comprar objetos y equipos antes de la aventura. ¿Quieres entrar a la cueva? Sí. ¿Qué es eso, Kotaro? Preparo la terapia desde ahora. La luz no llega al interior de la cueva. No parece que puedas llegar muy lejos sin iluminar con una antorcha. Sí, tengo antorchas. ¿Qué quieres hacer? Usa la antorcha. Fue buena idea hacerle caso al viejo. Busca el tesoro del monstruólogo. Cooperas en la cueva del oeste. Ok, va a ser difícil ver de lejos. El alcance del movimiento de la cámara ha sido limitado. ¿Seguimos adelante o a la izquierda? Enemigo, veo que nos va a tocar estar chingando y chingando hasta encontrar dónde diablos está el tipo que le roba a Cooperas, ¿no? A ver, si mal no recuerdo, este era débil a viento. Así que vamos a usar ataque de viento. ¡Dale, Kuroe! 4, nada mal. 4 porque son 14. Adiós. Crítico. ¡Ah, es débil a viento! El hongo, yo creo que lo puedo destruir con esto. Seis. Y por último, 4 son 11 menos 4. No, me va a faltar un poquito de daño, así que ataque de rayo. Ay, lo peor es que solo aumenta un poquito. Pero por suerte le hicimos daño. Me están dando muy poquito oro estos. Tan pobres estos monstruos. Ya acá acaba la cueva. Soy de los que les gustan explorar mucho. Enemigo a la vista. Este está fácil. ¡Muere, monstruo! Lo bueno es hasta que lleguemos al monstruo, por lo menos vamos a estar leviando bastante. Aunque los monstruos dan muy poquita experiencia. En la zona de bosque de atrás daban más. ¿Puedo llegar ahí? Sí. ¿Qué tan grande está este piso? Necesito algo en área. Pero pues de fuego. Muere. Perfecto. Y tu querido amigo. Daño normal. Nos aguantamos un putazo. ¿Qué? Creí que era una habilidad más fuerte. Y ya con la plancha del este ya suficiente daño. Es 13 de ataque por 4 de defensa. Le hacemos sí o sí daño bastante. Dungeon Sand Dragons de Kotaro. Me está gustando. Me estoy enviciando. A ver. Hasta se me hizo una idea para ver si puedo hacer mi propio Dungeons con esto, así tipo con cartitas. Un tesoro.
Solo espero que no sea un mímico. Has encontrado un tesoro. Daño tipo fuego recibido por el objetivo. Aumenta 5 de daño durante 3 turnos. Es nada mal. Acá ya no hay nada más, me imagino. Este es con viento. Muy buen daño. Dale, Kuroe. Kuroe es el DPS principal. Ah, es más rápido. No estaría mal curarlo, la verdad. ¡Uy! ¡Crítico! Nice. Oh, nos dio bastante experiencia. Bueno, para iniciar es bastante. Se ha desbloqueado el dorso de la historia del enemigo de Zeta Roja. ¿En serio? A ver. Equipo, cartas. Importante. Colección. Personajes. Enemigos. Zeta Roja. A ver, son los canallistas del bosque. Cazan a las presas que invaden su espacio. Luego usan el cadáver como criadero de setas para aumentar su familia. Su fertilidad aterra a otras bestias. ¿En serio? Constituyen un nutriente muy valioso para las gentes del bosque. Suelen recolectarlas echando cadáveres de monstruos en el bosque para que sirvan de criadero de setas. ¡Se las comen! Oh, me encanta Yokotaro. Hasta un juego bonito y lindo puede ser aterrador, ¿verdad? A ver, esto es pared, ¿no? Sí, no, porque no hay más cartas ahí. Por nada, vamos bien por ahora. Voy a aprovechar y curar un poquito a... Si solo hay un enemigo, curo... a Zephyr. Muy bien. Congelémoslo. ¡Vamos, dadito! ¡Ay, F! No lo pude congelar. Ay, le hizo mucho daño, la verdad. Quería curarla, pero... no me tocó el turno. Si lo hubiera congelado, creo que sí, tranquilamente. No quiero gastar las pociones. Porque seguramente va a haber un final boss más adelante. Y seguramente voy a necesitarlas. Vamos por la derecha. Un poder extraño. Si miras bien el centro de la puerta, hay una clavícula que puede insertarse algo redondo. Necesito algo para abrirla. Ok. Puedo ir para arriba, así que vamos para acá. Enemigo a la vista. Primero, toma eso. Perfecto, se muere de golpe. GG, sí. Voy a curar a Kuroe. Y con Zephyr voy a tratar de reventarlo. Nada mal. ¡Ay!
Bueno, solo le bajó un hito. Tenemos muy buena defensa. Y tú te mueres con fuego. ¡Uy, crítico! ¡Uy, pobre Setita! Está medio pena. Lo bueno es que pudimos curarla. Si podemos subir nivel, no hará pena quedarnos tanto tiempo en esta cueva. Ojito. Has encontrado un tesoro. ¡Uy! Necesitaba. No creo que haya paredes ocultas por aquí, ¿verdad? Ah, pero hay un enemigo. Fueguito. Y crítico. Eso pinta bien. Vamos, métele crítico. Ahí faltó. Y ahí muere. Pero Zephyr sí mete crítico. ¿Cómo es que Zephyr mete más crítico que Astobar? Ok, es por el otro lado, que sería ahí. Necesito encontrar el objeto redondo para poder abrir la puerta. Esta cosa era débil a hielo, vamos a congelarlo. ¡Bien! Se congeló. Y muere de golpe. Es algo extraño que se mueran con hielo, teniendo en cuenta que son esqueletos. No deberían tener frío. Bueno. Es parte de la historia encontrar el objeto. Se encontró un tesoro. Bola dotada de magia. O sea que con esto abro la puerta, ok. ¿Hay algo más arriba? No, ya podemos irnos. Hay una puerta firmemente cerrada. Si miras bien, hay un... Muy bien. ¿Quieres insertar la bola dorada de magia en la cavidad? Sí. La puerta se abre cuando insertas la cavidad redonda de la bola de magia. Ok. ¿Ya toca con algo tocho? Doña Sandra Gonzalo Kotaro. A ver. El esqueleto es el que más me da miedo porque tiene más ataque. Nice. Ah, no. 4. No se congela. Pero le que metemos daño, le metemos daño. Uf, metió bastante. Me falta puntos de acción. Pero lo podemos matar. Y a vos te voy a matar con esto. No, mamá. No le hizo daño. No. Tengo que curarla. Y vamos a hacerle un pequeño daño nomás. Porque tengo que curarla.
Ah, no, pues que Kuroe me temo mucho. Kuroe me temo mucho. Vamos, suba de nivel. Ya deberían subir de nivel, la verdad. Tesorito. Ah, tengo un revivir. A ver, encontramos las escaleras. ¿Quieres ir al sótano de la cueva 2? Sí. Imagino que me han de pedir otra antorcha, ¿no? Ah, no, ya no. Venas. Me están puteando por ahí. Enemigo a la vista. Congelamos al peligroso primero. Se congela. Nice. No le voy a pegar a él, sino que voy a pegarle a... a este güey. Aunque debe haberla curado a Kuroe, ¿verdad? No me hace nada. Matamos a esta. Y curamos a Kuroe. Está muy tocada. ¡Ay! ¡Curo con crítico! Nice. Y muere esto. ¡Ay! ¡Con crítico! Nice. Oh, Kuroe subió. Nice. Ahora tenemos 22 de vida. Y... es 7. Tenemos... subió la defensa. No estaba mal. Estamos más tochos ya. Puede aguantar un poquito más. Evento, a ver. ¿Arañazos? Te encontraré. Okay. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido aquí? Muy curiosa, la verdad. Kimi wa menomae no koukei ni atto odoroki. A ver qué encontramos. Dos momias, una al lado de otra. Volvamos juntos. Oh, wow. ¿Serían amantes acaso? Con sus manos su propuesta sujetan con fuerza una campanilla. Tras rescoser con cuidado la campanilla, te arrodillas y elevas unas oraciones a las dos momias. Pues ni tampoco soy tan hijo de su madre. Ya tenemos para poder escapar de la mazmorra. Pero no entiendo por qué no lo usaron ellos. Uy, 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 uy.
esta cosa primero. Vamos, vamos, vamos. 10. Bien. Se congela. Éxito. ¿A quién? A Zephyr. 6. No, no importa. Zephyr es tanque, él aguanta. Vamos a ponerle esto. No le va a pegar al grandote, le va a pegar al de acá primero. El grandote puede aguantar. Vamos a curar un poquito tantito a Zephyr. Sí, Ashtobar, alias el Dante, es nuestro healer. Vamos a meterle fuego. Curó y GG. Besto, besto DPS. ¿Cómo estás, Fungos? Bienvenido. Están dando buena XP ya. El nivel de Dante ha subido. ¿Ahora cuánto tenemos de ataque? Todavía sigue siendo el ataque muy bajo el del. Has encontrado un objeto. Uy, ¿cuál elijo? Es que dependiendo a veces fueron... ¿Qué chicos? ¿Qué dicen? ¿Uno, dos o tres? ¿Cuál es late? ¿Uno, dos o tres? Decidan mi suerte. Yo digo que el 3. Muy bien, nadie más da... Ah, el 2. Ya, entonces... nadie más da el 2. Ve por Fiona. Elige a Fiona. Elige... ¡La número 2! ¡Oh! No, el 3, sí, Eros tenía razón. Elegir a Fiona. Ah, pero bueno, 20 de PB tampoco está tan mal. Ah, el esqueleto ya se nos actualizó. A ver. Oye, Dante, ando salado, no te preocupes. A ver, el del esqueleto, vamos a ver. Es este, ¿no? Ya. Estos esqueletos se escabullen de los cementerios de la iglesia. Son restos de humanos muertos con un rencor atroz. Cuando el rencor desaparece, se vuelven meros huesos. Aquí está la descripción oculta. Algunas parejas han acabado suicidándose tras un trágico amorío. Luego se reencuentran en forma de monstruos y, henchidos de alegría, se echan juntos a dormir el sueño eterno. Oh. Oh. No me la creo, huevón. O sea que a esos dos novios les haber pasado eso, seguramente. Esto fue lo que le pasó a los dos novios. ¡Ojo! Por eso es que estaban las marcas de garras en la pared. Te voy a encontrar. Prácticamente al final, siendo calaveras, se encontraron. Bueno, ya no hay cómo llegar por acá. Entonces tenemos que regresar. Como siempre, los juegos de Yokotaro, chicos, se disfrutan más con esos detallitos. ¿Qué hay algo? ¿Qué? Muy bien. Todo está... curó de Besto. Besto de PS, por cierto. ¡Vamos, vamos! ¡Mi suerte! ¡Ay, demonios! Nos vas a chingar. Es que mete 16 de daño. Es bastante. ¿A quién? ¿A quién? ¡Ah! ¡No, no, no! Bien, bien. Nos salvamos. Prefiero pegar el daño base. Es mucho más daño. Con la suerte que me ando cargando. Y terminamos reventándolo con Electro. Un 6, un 6. Pues ni modo. Un poquito más de daño hubiera sido. ¡No! ¡No!
Resucitémoslo, ¿saben qué? Yo creo que sí va a valer resucitarlo. Fue mucho daño. Es que luego después va a ser difícil. Ya, y con él rematamos. A esos hogoblins creo que son. Hay que tenerles cuidado a esos hogoblins. Ay, pobre Kuroe. Se la tanqueó de pecho. Bueno, Zafiri ahora es más fuerte. Recuperas regularmente 5 de vida durante 3 turnos. Esta skill está bastante bien. Está muy buena esa skill. ¿Hay algo más acá abajo? Inmediatamente surge alguien entre las tinieblas. ¿Cómo? Dice, cuando estás a punto de abrir el cofre, resuena una voz espeluznante que dice, no devolveré el tesoro humano. ¡Ah! Encontramos el objetivo de la misión. Nice. Inmediatamente después surge alguien entre las tinieblas. A ver, ¿cuál es el monstruo que le robó a...? A ver... ¡Un lich! Vamos a congelarlo. Vamos, Kuroe. ¡Nice! 5, justo. Se congela. Uy, tiene bastante resistencia. No quiero pegarle, la verdad. Vamos a curarnos. Voy a aprovechar y curar a Kuroe. Kuroe le reviente mismo el ojete. Que para eso tenemos a Shtobar. Besto Heller. Espera, aumenta su HP. Ah, no, se va bajando. Vamos a meterle daño de fuego. 9 Parálisis. Si saca 4 más. Uy, nos salvamos de la parálisis. Vamos a meterle daño. Y Shtobar. Qué daño electro. 5, nice. Se está curando, men. Bueno. Lo intentamos congelar de nuevo. Le vamos a meter 18. Nice, congelado. ¡Oh, toma! Y otro daño normal. ¡Crítico! Sí, roba la skill del tanque, güey. ¡Uy, crítico Zafir! Ves todo dragoncito. Después de derrotar al monstruo, miras el tesoro. A ver, ¿qué pasó? ¿La mona china del güey? ¡La orden blanca! ¡Oye, qué jotos! ¡Nosotros estamos derrotando al monstruo! ¡Qué rastreros! ¡Qué rastreros! Se aprovecharon que estábamos derrotando al monstruo. No, hombre. ¿Es Dragón Bardo como personaje? Es simplemente una mascota de Ashtobar. Pero es el tanque. Así que sí, podría ser, ¿no? Pinche Nieves. Estás chichona y bonita, pero pinche Nieves. Gracias por acabar con el monstruo. ¿Qué
Qué perros, weón. O sea, son más fuertes que nosotros y para colmo nos dejan el trabajo difícil. Hijos de su madre, weón. Bueno, también no los culpo. Intenté robarle la billetera. Sí, apenas somos nivel 7 o 8. Saben bien, por mucho que peleen, no son rivales contra ellos, de modo que no pueden sino verlos marcharse. Cara acontecido. Ahora, ¿qué hacemos? A ver, el interior del cofre está casi vacío, pero han dejado dentro una muñeca raída. ¡Es la monita china! ¡La monita china, bro! ¡Qué goce con él! El narrador es un goce, chicos. Literalmente el güey no quiere trabajar, no le gusta trabajar. Ese es el punto central en parte de este primer juego. En el primero es un narrador viejo, que es justamente este, y no le gusta trabajar, se equivoca y literalmente le da hueva. El 2 es alguien más joven. Y en el 3 es una chica joven. Menuda basura, dices, lamentablemente. Kuroe, pensando en que no sabe bien qué, coge la muñeca reina. Kuroe es muy intuitiva. Kuroe ha obtenido muñeca raída. Muñeca sucia cuya cabeza se puede desprender en cualquier momento. Tanto esfuerzo para esto. Al final, no consiguieron el tesoro. Tienen que volver a la tercera urbe para decírselo al investigador Coperas. Ya. ¿Quieres escapar de inmediato de la cueva del oeste? No, yo quiero... Quiero ganar un poquito más de niveles, ¿no? Además tenemos ida a la información del monstruo de Coperas en la tercera V. Muy bien. Quiero farmear un poquito más para ponernos más tochos. Para la próxima vez que veamos a Nieves y su séquito de a la Orden Blanca, literalmente reventarlos. A este man hay que tenerle cuidado, sí o sí. Vamos, vamos. Nice, congelado. Ya, al caballero esqueleto ya fácilmente se lo revienta, no hay pedo. Ya, no importa que le peguen a Zafir, Zafir está bien tocha. No, no, no. Yes, yes, yes. Embestida creo que es más fuerte que normal. Son 14 de 15 defensa, no está nada mal. Y te voy a pegar con más hielo. No te congelo, pero igual te hago bastante daño. Porque cuando le pegas cuando un enemigo está congelado, le haces el doble de daño. El chiste creo que para el final la que está agarrando más experiencia es Kuroe. A ver... Por acá no hay nada. ¿Hay más cueva o algo? ¿Un cofre extra? Parece que sí. No. Tenemos todavía la parte de arriba de la cueva, ¿no? Muy bien. Suerte, no me falles. ¡Congélalo! ¡Nice! Mi amigo Zafir, tú cúrate. Y tú también cura. Curemos un poquito más.
Fuego y hielo. No digo besto de PS. No, pero ya no está dando tanta XP. Ya quiero llegar al punto en el que prácticamente... Se ha desbloqueado el dorso de la historia del enemigo ogro. ¡Ah, es un ogro! Ok. ¿Qué nos dice el ogro? Me gusta leer porque literalmente las descripciones de Gotaro sobre los monstruos están geniales. O también sobre los mismos personajes. Les da unas vueltas muy locas. Ya. Tipos muy chungos que empuñan enormes hachas de piedra con soltura. La mayoría de monstruos huyen despavoridos con solo oír el eco de sus pisadas. Vamos, el factor secreto. Día tras día se machacaban a base de pesas en lo hondo de una cueva. Si tienen una piltrafa de cuerpo, se convierten en el blanco de los de las vegetaciones del grupo. De las vejaciones del grupo. O sea, tienen que sí o sí ser mamados, porque si no los chingan. Ok. No puede ser un ogro flaquito. Es parte de la naturaleza de los ogros, al parecer. Vamos a la parte de arriba, que prácticamente es lo que ya nos falta. Debe haber un tesoro, siempre hay un tesoro. ¿Y qué dije? Y de ahí ya nos podemos ir con el escapar de la mazmorra. Que la verdad no me gustaría gastarlo. Vamos a hacerle daños a todos. Igual estamos bien curados. 6, nice. Ah, verdad, no es a todos, es solo a uno. ¡Jaja! Soy muy rápido. ¿Por qué lo confundí con hacerle daño a todos? No, no, el ataque de Zephyr hace daño a todos, ya me acordé. Ya, vamos por el ataque de Zephyr. Uy, quedaron vivos. Más daño me faltó al del medio. ¿F? ¿Por qué se curó? Como que ellos también se curan por turno, creo, ¿no? ¿Cuánto tiene defensa? ¡Uy, crítico! Nice. Con el crítico alcanzó. Easy peasy. Ha sido un combate maravilloso. Has encontrado un tesoro. ¡Oh! ¡Nice! Anillo antiparálisis. Anillo de protección contra parálisis. Pues nada mal. Valió la pena quedarnos un poquito más. Ya no hay nada más por acá. No hay más parte de cueva, creo, ¿no? No, eso es todo de cueva. Entonces ya vámonos volviendo. Nos volvemos. Pues a este tipo primero. Es el más peligroso. Estoy mamadísimo. Ataque giratorio de Zephyr. ¡Criticazo! ¡Se firma mamadísimo! Es como en el Dungeons. Los críticos también salvan. Sí, quiero ir.
cierto que no puedo ir tan lejos, pero bueno. Era más acá abajo, creo que, para salir. O estoy equivocado, me estoy yendo mal. Nos estamos yendo bien. Último enemigo. A unos meros honguitos. Curo ya mete bastante. Uno no está tan mal, tengo justamente el daño. Muy bien, nada mal. ¿Quieres salir al campo? Sí. Ah, por acá es el bosque. Y aquí no puedo ir por el terreno montañoso. Montañas también, no podemos ir por ahí. Es cierto que puedes pescar, pero puedo irme por acá, a ver. Aprovechando, como ya no vamos a venir por acá, hay que aprovechar e investigar un poquito. A ver, ¿qué enemigos nos encontramos aquí? ¡Oh! Un slime. Eso se muere con fuego. Ya me imagino cuando esté más mamada la curó de lo que va a meter. ¿Y esto qué es? ¿Es un lago? Ah, es un lago. Ah, pero no puedo ir. Ah, ok. Evento, a ver. Un comerciante tiene un puesto en este lugar. ¿Qué tal si echas un vistazo? Ah, pues a veces saben tener buenas cosas. Muy bien, tienes cosas raras, déjame ver. A ver, tienes anillo dotado de magia para proteger. Te da más aumento de defensa. Anillo de ataque de fuego. Nos da un ataque, uno más de ataque. De viento nos da más agilidad, o sea, para atacar más rápido. Pues la verdad no hay algo tan significativo, la verdad, en cuanto a anillos. El de anillo de protección a contraataque electro me llama la atención, pero es muy caro. Sigue siendo muy caro. No me vale la pena comprarlos ahora, la verdad. Sí, no hay cómo comprar nada. ¿Cómo estás, Israel? Aquí jugando el juego de las cartitas otra vez. Nos acaban de robar el tesoro. Hay que regresar a la urbe. Sa, tatakai desu. Mamadísimo. Bien, ya la tenemos en nivel 8. Todos estamos chiquititos. En cambio, los otros tipos son nivel 50 y aún así nos hacen bullying. ¿Cómo se atreven? ¿Hay algún secreto por aquí? No. Estuve el día de su estreno y juego de cartas. Del juego de cartas de Okotaro, ¿en serio?
El fuego lo mata todo. Yarimasne. Ya Dante deja hacerles bullying a los pobres goblins. Sigamos con la misión. ¿Quieres entrar a la tercera urbe? Sí. Cada de risa que prácticamente los nombres son muy imaginativos, ¿no? El Game Master le dio hueva a ponerle nombres chidos a los... a los estos. Chale, Cooperas, ¿cómo te digo que nos lo robaron el Orde Blanca? Kuroeba, Koreshka, Toyinagara, Kabankara Boroboro no Ningyo Toridaste Miseta. Pues tenemos esta monita china, ¿es tuya? Coporaba, Sono Ningyo Omirunari, Odoroita Hyojo de Mio Noridashi. ¡Sí, sí, era su mona china! Sí, es mona china. Yo sí les dije, tiene ojos de que este colecciona monas chinas, ¿no? Ningyo o mitsume nagara, Coppola wa katari hajimeru. Oh. Kono ningyo wa kasete Coppola ga musume ni okutta mono. Oh, se viene el trasfondo dark, chicos. Se viene el trasfondo triste. La muñeca era un regalo de Cooperas que hizo a su hija. Shikashi musume wa osonaku shite omoi yamai ni kakari. Sin embargo, debido a una grave enfermedad, su hija murió siendo aún una niña. Sore irai, Coppola wa kono ningyo o marude hontou no musume no youni taisetsu ni shite ita. Desde entonces ha cuidado esta muñeca como si fuera su hija misma. Pero cierto día un monstruo. Coppola wa Kuroe ni fukabuka to atama o sage nagara hontou ni arigatou to shai o shimesu. O sea que Kuroe tenía la razón. Parece sin quererlo. Hemos recuperado el tesoro. Ahora nos va a decir dónde está el dragón. Nice. ¿Qué quieres decirle a Cooperas? No me das una recompensa y la información del dragón. ¿Qué tal si me das algún dinero? Pues nosotros venimos por la información del dragón, ¿no? Dragón no jōhō wa to kimi wa bushitsuke ni kiita. Ay, Dios mío, Astobar es un imbécil, sinceramente. Coppola wa maa awateru na to kimi o te de seisuru. El hombre te está contando la vida. Haruka tōhō ni mamono to ningen ga tomo ni kurasu. La aldea de la simbiosis. A ver, ¿hay una aldea donde monstruos y humanos viven en armonía? Bueno. Coppola ni yoreba dragon to mamono kankei asakararu mono doushi nani ka hanashi o kikidaseru kamoshirenai to. Okay, tenemos que ir a una ciudad de monstruos. Muy bien. Te dice, bro, ¿no quieres comprar una monita china a bajo costo? Para llegar a la aldea simbiosis tienes que cruzar el bosque extraviado. Oh, tengo que ir por un bosque, cabrón. Es peligroso. Prácticamente es la típica. Tranquilo, amigo, es peligroso salir afuera. Toma esta espada, dice. Llévate esto. ¿Qué me vas a dar? A ver. ¡Una ocarina! Al usar esta flauta en el cierto lugar del bosque extraviado, algo sucede. Muy bien. Has conseguido la flauta silvestre. Muy bien, sin eso no vamos a poder cruzar. El bosque extraviado. Anda rumbo al bosque extraviado, al este de la tercera urbe. Muy bien. Has reunido los requisitos para desbloquear la colección, así que te has desbloqueado el dorso de la historia del personaje Cooperas, monstruólogo. Muy bien. ¿Qué nos agregas a la historia de el monstruólogo? Me pasé. Acá está.
Es un hombre singular que lleva años investigando monstruos. A pesar de ser excéntrico, es apreciado por los ciudadanos que, ya, los ciudadanos que le llaman coperas. Dice que la razón por la que está investigando monstruos es su hija. Sin embargo, nadie la ha visto jamás. Obviamente. ¿Se imaginan que se una, la hija sea un monstruo? Vamos a ver si recuperamos algo. La Orden Blanca encontraron el ítem de la chica. Dice que han sido los miembros de la Orden Blanca quienes lo han recuperado. Su menjurje para la belleza, ¿no? No me das nada más que eso, ok. ¿Y tú? ¿Pasó algo? ¿El tipo se te declaró? No, pobre tipo. La mujer se ve en un aprieto por culpa de un pesado que no deja de declararle su amor por mucho que ella le dé calabaza. Le preguntas qué le parece a ese hombre, a lo que ella responde, sin la menor dilación. Sencillamente es imposible. Pobre tipo. Por más que hasta se bañó, se quitó lo otaku, güey. Vamos a ver qué dice. ¿Estará triste? A ver. El hombre ya libre del mal olor corporal ha vuelto a declararse a la chica, por la que suspira, pero la han vuelto a rechazar. Se sigue lavando. Hoy también se dedica a limpiarse el cuerpo con un trapo para lograr el amor de la chica que desea. Oh, pobre otaku. Pobre otaku. A ver qué nos dice este aldeano. ¿Cambió algo? Ya, esto ya nos lo dijo, no ha cambiado ningún diálogo del pueblo. Y por último, creo que solo nos tocaba ver esto. Por lo menos ya se ha solucionado las otras rutas, así que... ya, esto ya habló. Ya, no hay ningún... nada más que no sé. Bueno, pues nos vamos directamente al... primero vamos a curarnos, ¿no? Curémonos, ¿no? Centro Pokémon. Ya. Vamos a guardar por las dudas. Está bonito el monstruito ese. Ah, pues ni tan mal, vamos dos horitas. Muy. Rumbo al bosque. ¿Ya terminamos el primer capítulo? Nice. En el extraño trío salió a cruzar el semino del dragón. Un joven temerario con pretensiones de ser aventurero. Un monstruo tranquilón que acompaña al joven en su viaje. Y una bruja orgullosa de orígenes desconocidos, pero que alberga un profundo odio hacia el dragón. Qué bonita la canción, ¿eh? Si bien motivados por razones diversas, viajan por el mundo juntos en búsqueda del dragón. Aunque constante incordio, las tropas impertinentes de la Orden Blanca se dirigen al enorme mar de bosques llamado el Bosque Extraviado, al fin de encontrar información del dragón. En las profundidades de este bosque, el héroe creído y sus colegas se topan con una chica muy extravagante. Capítulo 2. El bosque extraviado. ¡Ay, ¡oh, qué genial! Me encanta la canción. Vamos a conocer una elfa. Puedes cambiar el diseño del reverso de las cartas, las casillas y los dados seleccionados en componentes. Desde opciones, en el título de la pantalla. ¿Será que los pongo, chicos, como personajes del Nier Replicant? ¿Les gustaría verlos como personajes del Nier Replicant? Puedes conseguir los más componentes cumpliendo requisitos dentro del juego o adquiriendo contenido adicional. Reúne componentes y personaliza tu aspecto a tu gusto.
pone rumbo al bosque extraviado, al tercer, al este de la tercera urbe. O sea, por acá, ¿no? O es por acá. A ver, al oeste era esto, ¿no? Sí, y entonces este es el este. Tendríamos que ir hacia acá, al parecer. Hay un pinche puentotototote acá. Pues ni modo. Vamos a la aventura. Hay que conseguir camino y aquí acaba el camino, ¿ok? Aquí ya empieza el bosque. Evento, a ver. Un viejo de aspecto sospechoso aparece entre vosotros durante vuestro viaje. Desde su ampolla, a ver, desde su cintura le cuelga una ampolla tintineante. A ver, se presenta como un boticario. Te dice que ha inventado un nuevo fármaco revolucionario y desea que alguno de ustedes lo pruebe. Pues no perdemos nada por probarlo. ¿Qué hacemos? ¿Qué tal si alguien prueba la medicina nueva? Muy bien, ¿a quién se la damos, chicos? ¿Nos la bebemos nosotros? ¿La bebe Zafir? ¿La bebe Kuroe? ¿O pasamos? ¿A quién se la hacemos beber, chicos? A ver, vamos a hacerle un poquito. Vamos a beberla nosotros. Crees en las palabras del boticario, así que aceptas la ampolla y te la ventilas en un trago. Entonces. Tal vez se haya sentado mal. Todo a tu alrededor ha comenzado a dar vueltas. ¿En serio? En este momento, el boticario observa la ampolla vacía y te advierte. ¿Bebérsela entera? ¡Oh, causa intoxicación! ¡Pero dímelo más pronto! ¿Qué anda, Miro? Bienvenido. Obvio, estoy con náuseas. Podrías habérmelo dicho antes. Ha sufrido 10 de daño. No manches, güey. Porque sí, güey. Se las hubiera dado al dragón mejor, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si se la daba al dragón? Al lagartito. Aunque no, Zafir es muy lindo para hacerlo sufrir. Me va a tocar curarme en una batalla. Evento, a ver. El mismo. Bueno, es otro. Un viejo viajero, muy bien. Una voz te llama desde algún lado. Cuando vuelves a tu alrededor, ves un anciano con pinta de viajero. Pataleando en un agujero. Ok, está atrapado. Tiras de él fuera del boquete y entonces te pide, ya de paso, ¿podrías acompañarme a siguiente urbe? Según parece, quiere ir a visitar a un viejo amigo que vive en siguiente urbe. Dice que sabrá agradecértelo como es debido, con que quieres acompañarlo a siguiente urbe. Pues una recompensa, ¿no? Llevémoslo. Astoval, eres un hijo de tu madre, weón. Hasta para hacer cosas buenas eres un cabrón. Parece que el viejo está forrado, de modo que crees que podría caerte una recompensa muy jugosa. Hasta para hacer buena onda. El viejo rico que viaja con nosotros tiene ganas de ir al siguiente urbe. Acompáñalo al siguiente urbe, ya que los pilla de paso. Ya, pues es. Hay que dejarlo en la aldea, en la primera aldea. ¡Otro evento! Ok. Dos hombres sentados en una roca están descansando. Siguen charlando con entusiasmo sin darse cuenta de su presencia.
Aguzan el oído sigilosamente y te das cuenta de que son ladrones. Ok. Escuchas a escondidas. Aunque más la conversación de los ladrones, oyes partes de palabras. Dice, el botín de la extremidad del camino que se dirige hacia el sur, de este lado del puente, no te metas en el bosque extraviado. Ya no está diciendo dónde está un botín. Los ladrones están confirmando la ubicación del escondite de los hurtos. Oye, típico de Stobar. Cuando quieras, podrás comprobar la pista de los tesoros desde cosas importantes en el menú. No entrar al bosque extraviado al sur del puente. Ok. Astobar es un codicioso y para colmo es un cobarde. Anotado, ok. A ver, vamos a dejarlo en siguiente urbe. ¿Dónde era siguiente urbe? A ver, esta era tercera urbe. Y siguiente urbe es este. Cuando llegas a siguiente urbe, el viejo ricachón respira aliviado. Como recompensa, el viejo saca una moneda de oro de su bolsa y te la entrega. Bueno, aquí los dejo. Voy a verme con mi cariñín. Y dicho esto, se interna a toda prisa a la ciudad. Pinche viejo, se fue a ver las cariñosas. ¡A su madre! ¡Nos dio 1500 de oro! Bueno, nos falta aún 17k para poder conseguir la espada legendaria. ¿Quieres ir a urbe, al siguiente urbe? No. Aunque no estaría mal curarme, la verdad. ¿Saben qué? Sí, curémonos primero, ¿no? De los 10 del jugo este que nos dio el viejo. ¡Nos dieron dinero! ¡Dinerito, Dante! Obvio. Vamos a descansar rapidito. ¿A quién vendría a ver el viejo? No creo que le haya venido a ver a la señora, ¿no? Creo que esta es la señora la que asesinó al marido. No. Y dudo que viniera a verla la... No. A ver, ¿dónde está la posada? Acá está la posada. Vamos a mimir un ratito. Para curarnos esos 10 de daño que nos bajó la poción del viejo. Y nos vamos. Ya no voy a comprar nada porque me voy a esperar a otra herrería para comprarle cosas más chingonas a los personajes, ¿no? O puede ser que otra vez me tope con el comerciante y podamos comprarle algo más chingón. No podemos ir sobre el agua porque no somos Jesús. Acá por algo, acá hay algo. Enemigo a la vista. Muy bien, por fin. Ya había ratos que no hemos peleado. Matamos esto rápido. Y crítico. Nice. Tú reviéntate este de acá porque tiene menos defensa. Estoy mamadísimo. Y Zephyr, reviéntate este.
¿Cómo? ¡Me lo esquivó! Lo bueno es que va, como tiene poquito ataque, no hay mucho pedo. Toma. Curé esto DPS. Si todo sale bien, llegaremos a nivel 10 muy rápido. Evento, apenas termino Gandalf. Has recogido un trozo de papel de un monstruo que he tirado. Tiene escrito algo con mala letra. Tesoros robados. Cruzando cueva, montaña, lado del puente. O sea, le robaron a los mercenarios. Al parecer menciona el escondite de tesoros robados. Claro, Stobar, ¿no? Cosas importantes. Tesoros robados. Cruzando cueva, montaña, lado del puente. Ok. Me interesa. Evento. ¿Un tornado? Los fuertes vientos han formado un remolino que comienza a convertirse en un tornado. Tira los dados y evita el peligro. Lograrás esquivarlo si sacas 4 más. ¡Ay, suerte! ¡No! ¡Qué mala suerte! Tatsumaki ni hajiki tobasareta. Jimen ni karada o uchitsuke, fushou shite shimatta. Ay, me hizo 5 de daño a todos. Está bueno eso que te ponga prácticamente eventos así de tipo. Es como mismo un juego de rol. Has encontrado un tesoro. Nice, más dinero. Dineros, dineros. A ver, dijo una montaña al lado de un puente, ¿no? Hay que acordarnos eso. Enemigos a la vista. Este se mata con fuego. Todo se mata con fuego. Me sorprende el crítico. ¿Me puedo llegar a meter culo? A ver, Ashtobar como prácticamente cura, él es un paladín, ¿no? Tenemos una bruja, un paladín y un tanque. Evento. Algo brilla, está reflejando los rayos del sol al acercarte. Has descubierto el tesoro escondido dentro de un árbol hueco. Te has acordado de repente de algo y sacas una nota de tu bolsa. Como ya imaginabas, no cabe duda. Es el escondite de Urte de los ladrones. Muy bien, nice. No entrar al bosque extraviado al sur del puente. Muy bien. Con aire triunfante, ok. ¡Uy, nice! Peto de cuero. Ya tenemos para dárselo no me acuerdo cómo es el nombre en japonés del dragoncito. Está mamadísimo. Vamos a tochearlo al dragoncito. Equipo. Vamos a cambiarle el peto sencillo por el peto más mamado. Perfecto. Y vamos a ponerle el anillo antiparálisis a Stobar. Porque nos va a servir. Tenemos 7 de velocidad, por lo cual cualquier enemigo que tenga menos de 7, pues vamos a estar bastante. El grupo no lo podemos modificar por ahora porque no tenemos más aliados. Vamos al puente. Llegamos al puente.
¿Quieres entrar al, al bosque extraviado? No. Se supone que cerca de una montaña había el tesoro, ¿no? Era después del puente, ¿no? Ah, Mirabu. El verdadero nombre es Mirabu. Crítico. ¿Cómo? Qué suerte. Por pendejo dejé que le hagan daño a Kuroe. Muy bien, subí de nivel. Ya tenemos nivel 8 por fin. Recuperas 3 puntos de vida cuando termina el combate. Has obtenido un nuevo rasgo de héroe. Nice, es un rasgo. Es una pasiva. Los rasgos son las técnicas que tienen un efecto permanente. Durante el combate, los efectos de los rasgos se activan automáticamente sin tener que establecerlos. Pues nice. O sea que nuestra unidad se vuelve más chingona. Consulta el rasgo de primera información de menú ya. ¿Quieres consultarlo? ¿Los rasgos? No, gracias. Pero ya lo entendí suficiente con el tutorial. Bueno, entremos al bosque. Koi-kiri de shikai ga saigirarete shimau. La niebla densa impide la vista. ¿Será por eso que le dicen el bosque extraviado? El alcance de movimiento de la cámara ha sido limitado. Es como una cueva, ok. Cruzar el bosque extraviado. Muy bien, tenemos que cruzarlo. Espera, ¿y este quién es? Según el viajero, todos los aventureros que han puesto un pie en este mar de árboles han desaparecido. ¿Y tú qué haces aquí entonces? Además, para cruzar el bosque parece que es necesario cierto instrumento. La flauta, ¿no? Evento. Desde el fondo del bosque escuchas una melodía preciosa. Se parece a una canción. A un gorgojeo de un ave. A ver, ¿qué hacemos, chicos? ¿Pegamos el oído o buscamos a la persona que canturrea? ¿Qué dicen? Vamos a buscar a la persona. Como si fueses atraído por el canto, avanzas hacia el fondo del bosque y ahí aparece una mujer que puntea un instrumento de cuerdas. La mujer murmura, no se me ocurre una buena letra. No sabes lo que estabas pensando, pero le propones. Yo voy a componer la letra para ti. Ayúdame con la continuación de esta letra. Y empieza a cantar. En la aldea, con la nieve amontonada, oí su voz. ¡Qué frío! Se entusiasma. ¡Piu, piu! ¡Qué frío! A ver, chicos. ¿Uno, dos o tres? ¿Qué les parece? ¿Qué quieren poner?
¿Qué les late? Estaría interesante ver el resultado, la neta. Quiero espiar, pero siempre que quiero espiar como que me... No me muestra muy bonito que tiene cada acción. Bueno, me entusiasmo, ¿no? Para vencer al frío, añades tu grito a la canción. No obstante, pensando que estabas bromeando, el semblante de la mujer se ensombreció en un avar y cerrar de ojos. El delito de injuria contra mis canciones es grave. Lo vas a expiar con tu sangre. De repente se arroja contra ti la mujer. ¿Peleamos? A ver, hagámosle daño a Electro. ¡Vamos, suerte! ¡Uy! ¡Buena! ¡Uy! Claro, contra mujeres sí eres bueno, ¿no? Chastor. Pobre de mí, vencida por aventureros salvajes y lamiendo el suelo. A esto también podría ser una buena canción. Pues ni tan mal. Satisfecha la mujer, se quedó dormida. Sería mejor que ya nos metamos con esta persona. Vamos por acá abajo. Ay, no, no hay camino por aquí, entonces hay que seguir por aquí. Esto es línea recta al parecer. El cartel dice: consulta las cuatro lápidas escondidas en el bosque. Esa es una misión secundaria, me imagino. Explora el bosque extraviado y examina las cuatro lápidas. Muy bien, misión secundaria. Siempre es bueno hacer las misiones secundarias en este tipo de juegos porque pues te chetan, ¿no? Vamos para abajo. Muy bien, enemigos. ¿Qué enemigos tenemos acá? Pues ni tampoco están tan fuertes. Nos curamos. Bueno, eso va a ser útil. Nice, Mirabu subió. Ahora tiene más vida. Nice. Se vuelve a tanquecito. No, hay otro árbol ahí. Un tesoro. ¿Has encontrado un tesoro? Nice, un ungüento. Perfecto. Enemigo a la vista. ¡Ay, qué bonito! Nada. Pero se ve que va a reventar, así que... Uy, muy poco daño. Congelémosla por las dudas. Vamos. Suerte. Nice. Congelada. Y por último, son 14 menos 10. No, le va a meter 8. No, mejor me salto la acción
curo a Mirebu. Y le meto otro daño con Kuroe. O con... Es que tiene mucha defensa. 12. Le va a entrar 2 de daño. Es que tiene mucha, mucha defensa. Les va a entrar 2 de daño. La única opción que tendría... No, no, ¿saben qué? Curemos a Kuroe. Me renta más hacer eso. Y le metemos un crítico. ¿Con viento será que le hace bastante daño? No, más 3. Perfecto. La magia lo arregla todo. Hasta que pueda atender mejores skills con Ashtar. Ah, pues encontré la primera lápida. Soy un ruido al oeste y escuchas un vistazo. Explora el bosque extravado y examina las otras 3 lápidas. Muy bien, voy 1 de 3. Al oeste, me dijo, ¿no? Evento. Desde el fondo del bosque escuchas una melodía preciosa. Se parece a una canción, a un gorgojeo de un ave. ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué hay tanta chica cantando? La misma chica. La mujer murmura: no se me ocurre nada bueno para la letra, para su interpretación. A ver, la anterior puse ese entusiasma. Esta vez vamos a poner qué frío. O el piu piu piu. Qué frío. Gritas, qué frío. La mujer se queda boca abierta. O sea, la respuesta correcta, qué frío, ¿qué? Es bastante mediocre y justa. Por eso se clava en la mente. Sin saber por qué. Parece que tu sencilla letra le ha afectado. La mujer te ruega que le des esa letra mientras está haciendo cuentas en la cabeza. Con mucho gusto se la das. ¡Oh! ¡Nos dio 400 de orito! ¡Nice! Yokotaro y sus respuestas pendejas. Al oeste dijo, ¿no? Entonces es por acá la otra lápida. ¿Tú qué quieres, güey? No puedo atravesar este bosque con mis herramientas. Bueno. Acá está. Debe ser esta. ¿No? Nice, crítico. Y esto es con fuego. Esta ahora es la mejor skills que tengo para reventar cosas. Sobre todo cuando los enemigos son débiles a fuego. Ya deberían darme el conocimiento del slime. He matado un montón. Pero parece que todavía no. Un árbol. Acá está la piedra. Ah,
La tocamos, a ver. Y examina las otras lápidas. Ok. No puedo tocar esto, ¿no? No, no me dejo. Acá debe haber algo. ¡El tesoro! A ver si encontramos un tesoro. 500 de orito. Rico, rico orito. Tenemos ya bastante dinero, la verdad. Evento, a ver. Los árboles de los que cuelgan frutos con aspecto están duros, se merecen pesados debido a que el soplido del viento. Las cosas no dan muy buena pinta. Tira dos dados y evita el peligro. ¡Uy, Dios! ¡Uy, nice! Acá de un montón de frutos de golpe. Sin embargo, pegas un brinco y evitas que te golpeen directamente. Nice, evita el peligro. No hay nada por aquí, al parecer. Enemigo a la vista. Quiero encontrar a la chica y lo dejamos hasta ahí. Y luego fuera de stream voy a empezarme a aliviar, Cervantes. Va a aliviarlos para que estén más tochos. Tal vez esto le haga daño. 5, nada mal. Encontré un objeto. Elijo a Fiona. Nada mal. Contra veneno. Está bien. Güey, fuera tan genial que se pudiera jugar Dungeons and Dragons de esta manera. Sigo repitiendo eso aunque canse. Así con cartas. Has encontrado una lápida de este bosque. En una esquina hay escrito súplica por la, la fortuna económica. Ya, solo nos queda una. Que imagino que debe estar más arriba. Quiero encontrar al nuevo personaje ya para irnos a comer. ¡Go! ¡Nice! ¡Qué buena suerte! No le hago mucho daño, pero... curo a... No, es que no queda nadie para curar. Toca pegar, no toca de otra. Dame un buen número. ¡Ay! Solo 5 de daño, lamentablemente. Uy, la pegó muy caro. Le hacemos 4 de daño. 3. Y toma daño de fuego. Sí, al parecer es débil. Los enemigos de aquí son débiles a fuego. Tengo que curar en la siguiente a mi debut. Imagino que la piedra debe estar aquí. ¿No? Entonces, acá. Un cofre. Encontraste un tesoro. A ver, conseguiste un protector. La defensa del objetivo aumenta 5 durante 3 turnos. Ah, pues nada mal. ¿Qué tan lejos puedo llegar? Solo hasta aquí, ok. Ojo, hay más gente por acá.
¿Cuándo aparecieron esas partes, man? Apareció más gente, pero bueno. Evento. Desde el fondo del bosque escuchas una melodía preciosa. Otra vez la misma tipa, ¿no? Pego el oído. Una arpía. O sea que si no vas a buscarla, por lo general es una arpía. Ok. Es un pájaro, así que debería hacerle daño al trueno. 4 de daño. Ay, no, resiste. Muy bien, entonces fuego. Todo aquí muere con fuego. Mi quemar, mi ganar. Después de eso, durante mucho tiempo estuviste temblando cada vez que escuchabas, aunque sea el gorjeo de un ave. Ok. Moradora del bosque, mujer quejumbrosa. No puedo volver al pueblo si no golpeo la lápida de cada día. Es un fastidio del copón, murmura la mujer con cara de pocos amigos. Tiene que ir a la lápida. Ha reunido los requisitos para desbloquear la colección, así que se ha desbloqueado el dorso de la historia del personaje lugareño de la aldea del bosque. A ver. ¿Qué tienes para decirnos, nuestra estimada lugareña? A ver, lugareña. Seguro que él aún no se ha percatado de mi mirada, pero no importa. Yo soy feliz con solo observarle desde la sombra de los árboles. ¡Es un stalker! Esto es el paraíso. Hay árboles por todas partes, de manera que puedo observarlo los 365 días del año y desde todos los ángulos posibles. ¡Es un stalker, weón! ¿Cuál será el tipo? Acá hay otra elfa. A ver. La siguiente lápida está. ¿Es un hombre? What the fuck? Por el tono de su voz parece un hombre. No es fácil distinguir que si es hombre y quién es mujer entre los moradores del bosque, o sea, de los elfos. Ha reunido requisitos para desbloquear la colección, así que se ha desbloqueado el dorso de la historia lugareña del bosque. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué dato perturbador me das de los lugareños masculinos del bosque? Creo que Yokotaro wins. Ha pasado largos años en soledad en un extenso bosque. Come los frutos de los árboles y bebe agua del río. Y aún así hoy sigue agradecido a las bendiciones de la tierra. Siguió perdido en el bosque. Gritaba entre sollozos que quería volver a casa. Cosas manifiestamente inútil. Y así continuó hasta hoy, errando por el bosque. Está perdido el pobrecito. Está perdido. Bueno, pues imagino que por acá. ¿A dónde debo ir? Ya me perdí, la neta. Ah, bueno, estos no los he visto. Fuego, fuego siempre mata todo. Exactamente. Qué buena defensa. Oye, ¿qué te hizo? No le hagas eso a la pobre.
toma. Juego para que te calmes. Es que esto ya lo, esta lápida ya la toqué. Del oeste, o sea, por acá. Por acá arriba ya no había nada. ¿Qué más recuerda, no? Ya lo revisé. ¡Oh, un cofre! ¡Echirashimashou! Y aguanta, tiene muy buena defensa. Pero al fuego no me la aguantas, ¿no? ¿Qué? Lo evitó. Vamos a curarte mejor. Y te voy a curar a ti también. Muere. Esa lápida no estaba antes ahí. Se encontraron un tesoro. Anillo de antiviento. Pues nada mal. La lápida no estaba ahí. Pero creo que ya llegamos al bosque, ¿no? Has encontrado una lápida al oeste del bosque. Es raro, pero cuando entrabas no parecía estar ahí. Golpéala a ver qué pasa. Ahora tengo que ir al este. Indaga lo que hay en el al este del bosque extraviado. Ok. Eso, quería que me salga un enemigo. Porque quiero curar a... Solo me están saliendo de eso. Que aguante. No importa, nos curamos, así que no duele tanto. Perfecto. Siendo XP. Poco más, creo que ya subimos de nivel. Has desbloqueado el dorso de la historia de Arboloide. A ver, a ver. Enemigos. Tengo 11 de 40. Acá está.
Son afables guardianes de los bosques. Los animales se reúnen a sus pies para reposar. La cavidad de sus vientres es cálida, ya que en ella se acumula energía. Absorben constantemente energía de la tierra. Se conoce que en los bosques donde proliferan, los árboles se marchitan y la tierra acaba por convertirse en un páramo. O sea que absorben la energía del bioma en el que existen. Pues no está tan... Sí, que iba a ser más perturbador. Pues ni tan mal. A ver, ¿dónde se abrió? A ver, cambió un poquito el mapa. Dijo el este, o sea que hay que ver por acá. ¿Esta morra? Perdida en el camino. ¿Dónde estará la salida? Se pregunta con cara de ansiedad. A ver, se abrió un nuevo camino. Ah, pues chido. Encontraste un enemigo a la vista, ¿no? Es como Pokémon, cada cierta cantidad de pasos como que aparece un enemigo, ¿no? ¡Oh, lo madre! Esto sí nos revienta. Hay que... Rápido, rápido. Nice, congelado. Ya... A este... Sí o sí tengo que hacerle daño. Bueno, 13. Con crítico, nada mal. ¿De qué me hablas si la suerte no me ha ayudado en nada, man? Ahora me viene a meter un criticazo y adiós. A esto primero. El congelado lo podemos matar luego, no hay pedo. Curamos a Mirebu. Poder de paladín. Curación. Perfecto. Nos vamos a curar también nosotros. Se le quitó el congelado. Se nos vale madre porque lo reventamos. Perfecto. Curamos todo el team. Muy bien. Más poder para curar. Oh, no, poder. Tormenta. Más 4. E inflige daño de tipo eléctrico a todos los enemigos. Nice. Tenemos nueva skill. Está bastante potente. Puedes utilizar hasta 4 técnicas en un personaje. Establece las técnicas que quieres utilizar durante el combate desde las técnicas y la formación de menú. ¿Quieres cambiar tus técnicas? No, estamos bien. Justo tenemos 4. Kimi wa sekihi o shirabeta. Sekihi ni wa mori no neiro o sasage o to kizamarete. La ofrenda de la melodía del bosque. Ah, para esto es la flauta, ¿ok? ¿Quieres tocar la flauta? Tocar. ¿Los pasitos ligeros que se aproximan? Ante vosotros aparece de pronto la figura de una joven. ¿Qué tono más horrendo? Discúlpame, no sé tocarlo, Karina. Se llama Riddy. Ah, invocas a los habitantes del bosque. O sea, puedes invocar elfas. Riddy Y aún sin embargo,
その森人の笛を私に渡せ。リリーはそう言って。Quiere que le demos la flauta, ¿ok? ¿Qué quieres hacer? ¿Darle la zarzuela? No dársela. Intentar vendérsela. Pero luego cuando quiera pasar, bueno, voy a tomar. 迷いの森を案内することを条件に、君はリリーに笛をあげることにした。リリーは大喜びで森人の笛を受け取ると、早速軽快なステップを踏みながら吹き始めた。No la sabe tocar. Casi, その音色は、pero toca tan mal que su vida suena sola por ruido. この森を抜けるには、リリーが暮らす森の村を通るのが。La forma más rápida de cruzar el bosque es pasando la aldea en la que ríe es que la aldea del bosque. 森の村はあっちだと、石碑の裏手を指さした。Ya nos dijo la salida. Con que detrás de la lápida hay un camino oculto que lleva al bosque de la aldea. El seguir el camino secreto de lo extraviado y dirigidos al bosque. Ok. Pinche Riri, güey, me quita la flauta. A mí me dice que toco mal y la mendiga toco horrible. ¿Quieres entrar al bosque de la aldea? Sí. Bienvenidos a la aldea del bosque. Riri les brinda un gesto de bienvenida. Así que cruzaremos el bosque mañana, dice Riri, antes de volver a su casa. Descansa en la posada de la aldea del bosque antes de recorrer a vuestro antojo la aldea. Pues, ok, vamos a la posada, pero primero quiero ver quién son estos, ¿eh? Una elfa, un elfo. En esto así de bosque extraviado. Bienvenidos a la aldea del bosque. El hombre de la aldea nos da buenos modales. Pues luego vemos a los vendedores y todo. Muy bien, lo voy a dejar hasta aquí, chicos. El siguiente capítulo voy a ponerme a estar farmeando mientras tanto después. Vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a guardar. Bueno, vamos a quedarnos en la posada. En la mesa de madera hay todo tipo de surtido de platos elaborados, de carnes, verduras y cervezas procedentes del bosque extraviado. Te sientas en la mesa y comienzas a devorar la comida mientras te echas flores a ti mismo. Hoy he trabajado como un campeón. そんな君を無視して、クロエはいただきますと山菜料理に手を伸ばす。メルブールは、ミレブン、mira fijamente la mesa sin mover una fibra。No obstante、en el instante siguiente、次の瞬間、ニャンニャンニャン、ミレブン、te comiste todo。メルブールは、ミレブン、se ha ventilado hasta la última migaja de comida sobre la mesa y se ha pimplado el agua del barril de un solo trago。Pinche tragón。満足げにメルブールはゲップをした。ソシアドミラブー、suelta un eructo y con él escupe algo de agua que acaba de beber。そして日は暮れ。El sol se pone。物静かな夜。Pero fuego。Alguien grita desde el exterior。De modo que se levantan de sopetón。君たちは。Salen de la posada en ese momento. Se oye el aldeano gritar la casa de Riri que está en llamas. Hay que ir a la casa de Riri. Se está quemando la casa de Riri. ¿Dónde está la casa de Riri? No, Riri, tu casita. Riri va. Mi madre sigue dentro de casa, dice Riri. Apresura y corre al pozo que hay al sur del aldea y trae agua. Muy bien, tenemos que ir. Ah, ella va a traer agua. Sigue a Riri acercados al pozo al sur de la aldea. Con la paciencia, güey. Hay que traer agüita.
El hombre se está alarmando, gritando: agua para el incendio, agua del pozo. Hombre de edad madura. Ya tengo el hombre de edad madura. Ok. He hecho, tenía bastantes interacciones con el personaje, así que... Aquí, aquí. A ver. Acá está. Hombre de edad madura. Cuando este anciano, en sus años mozos, contrajo matrimonio con su mujer, se hicieron una promesa: amarse hasta el día de su muerte. Y durante medio siglo ha cumplido su palabra. ¡Medio siglo! Ok. Su mujer está postrada en la cama debido a una enfermedad, mientras él le sujeta la mano, rememorando entre suspiros su larga vida juntos. Ahora la promesa está a punto de consumarse. ¡Oh! Yokotaro. Chinga tu madre con tus cosas tristes. Lily está extrayendo un ahínco agua del pozo ya sola. ¿Quieres que la ayude? La voy a ayudar yo. Y tiras la cuerda para subirlo. Sin embargo, por culpa de Mirabu, no pudiste comer como es debido, así que ahora te faltan las fuerzas. ¿Quién quieres que le ayude? Mirabu. Absorbe una bocanada de agua hasta la última gota del pozo. Y hace gestos indicando que volvamos a casa de Riri cuando antes. A ver, dice: vuelve a la casa de Riri y apaga el incendio con la ayuda de Zafir. Ok. Sokono de Kaino, Hayaku Hio Kesteto, Riri wa Melbourne o Setsuita. Melbourne, o sea, es que tiene la casa puesta de llamas con el agua del pozo sorbido. ¡Oh, chorro de agua! Suruto, Hono ga miru miru kiete iku. To omotta tsugi no shunkan, Riri no ie no kage kara nani mono ka ga tobi dashite kita. Salió a toda prisa. ¿Un lobo? ¡A la madre! ¡Un perro de fuego! Carta de evento. Este combate sucede en eventos cada 3 turnos. Carta de evento. Tienes una gema. Recuperas regularmente PB. Allá, se cura. Una vez, a ver, de vez en cuando pueden surgir eventos durante combates. Los efectos de los eventos pueden comprobarse con el botón X. Ok. Voy a pegarte un rayote. 3. Ah, demonios. Congelémote. Ay, demonios, no pudimos. Pero igual hace buen daño. Y es débil. Bien, mire, le metió un crítico. Muy bien. Nos curamos por 3. Uy, le metió bastante daño a Mirebu. Curémoslo. Porque si no, el tanque se nos va a la chingada. Y intentemos congelarlo de nuevo. ¡Nice! Se congela. Nosotros también nos vamos a poner esto del PB para ir curándonos. La cantidad de represión de todos los compañeros aumenta en 3. Nice. Y le meto 2 de daño, no. Intentemos hacerle más daño con crítico también. ¡Vamos! 6. Excelente. Y va a ser doble. Porque estaba congelado. Le volvemos a tratar de congelar. Vamos, vamos, vamos. Excelente.
Qué suerte, ¿no? 14 y lo matamos. Vamos, Nerebu. Excelente. Bien cuadrado todo, chicos. ¡Oh! Buena XP y buen orito. Muy bien, ya subimos de nivel. Nos aumentaron la defensa. Zafir también sube y tenemos más ataque. Nice. Inflige daño 1.5 veces mayor. Después de reparar al monstruo de las llamas, habéis logrado extinguir el fuego en casa. Riddy y todos dan gracias a la inestable ayuda de Mirebu. La madre de Riddy está sana y salva. Muy bien, fue por el monstruo, ¿no? Oh, la mamá de Riddy. Uf. ¿Qué demonios llega a la casa, no? Al día siguiente. Pasada la noche de barullo por el incendio, deciden ir a la casa de Riddy para que los enseñe la forma de atravesar el bosque. Ve a la casa de Riddy en la aldea del bosque. Muy bien. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ha sido un buen cap. Yo creo que ha sido un buen cap el día de hoy. Vamos a guardarlo. Lo sobrescribimos por la duda. Ha estado bastante bien, la verdad. Cartas, colección, enemigos, importante equipo, objetos. Muy bien. Me está gustando, la verdad. Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Cómo puedo ir al título? Bueno, pero igual ya. No queda otra cosa. Entonces vamos a ir. Vamos a dejarlo hasta aquí, chicos. Les agradezco a todos. Gracias por acompañarme el día de hoy. Los voy a dejar con alguien. ¿Quién está? Porque están cuatro personitas. Los voy a dejar con... ¿Quién está ahorita? Reiki. El tío Jonah. Los voy a dejar con el tío Jonah, ¿no? O con Hibiki. No, con Hibiki los voy a dejar, ¿ya? Entonces, se me portan bien, chicos. Muchas gracias por acompañarme. La parte 2. Muy pronto vamos a tener parte 3. Mañana posiblemente jugamos, ¿no? Mañana también jugamos. Para continuar, a ver qué pasa con Riddy y con el tema de cómo cruzamos el bosque y todo lo demás, ¿no? Ya tenemos un nuevo compañero. Muchas gracias, espero que estén disfrutando el juego. Ya saben, cualquier cosa o cualquier comentario me lo pueden decir. No hay ningún problema. Así que nos vemos hasta un próximo, hasta la próxima parte de esto, Voice of Cards, que es el Dungeons & Dragons Yokotaro. Los quiero un montón, yo soy Dante Locra. Y del abismo les digo, hasta la próxima. Bye, bye.